Este año se ha convertido en uno de los más calurosos para la capital del país. En algunos meses se han marcado temperaturas históricas, además de que se han registrado la cantidad de lluvias más baja, sí, en los últimos 5 años. En 2020, la Ciudad de México ha vivido uno de los años más calurosos y secos desde que se tiene registro. Según datos de Conagua, la temperatura promedio entre enero y agosto fue de 19 grados centígrados. Esta es la segunda temperatura más alta registrada desde 1985 y solo está por detrás de la alcanzada en el mismo periodo de 2019 con 19.1 grados. De hecho, algunos meses de 2020 han registrado temperaturas históricas. En marzo, Conagua midió una temperatura promedio de 19.4 grados, la más alta para el mismo mes desde hace 35 años. En abril volvió a superar todos los récords, alcanzando un máximo de 20.7 grados, y en julio tuvo otro máximo histórico con 19.6 grados centígrados. Durante este siglo, el calor se ha incrementado. Desde 2006, la ciudad vive más de la mitad del año con temperaturas por encima de la media. Al calor registrado en 2020 se ha sumado una baja cantidad de lluvias. Entre enero y julio, la ciudad registró un total de 350 milímetros por precipitaciones. Esta es la cantidad más baja de lluvias para el mismo periodo desde 2015. Fernando Rodríguez, Foro TV.